En nuestra olla programamos el menú. Seleccione un menú. Sofreír. Horno. Freír. Sofreír. Le damos a cocinar. Ajuste el tiempo de cocción. Eso mismo. Como vais sin tapa, no pasa nada el tiempo. Le vamos a echar dentro ahora 2 dientes de ajo. Le podemos echar media cebolla, pero pasa que yo la voy a echar en polvo para que no se note, para que los niños no digan que tiene verdurita, pero le puedes echar media cebolla, una zanahoria picadita, pero yo no le voy a echar eso, lo voy a hacer rapidísimo, a mi forma y a mi manera. Ya está calentando, le he echado 1/2 kilo de carne picada, le he echado 2 cucharitas de cebolla en polvo y 2 cucharitas de ajo en polvo. Al final me he decidido echar el ajo en polvo, pero podéis echar perfectamente 2 dientes de ajo laminado. Y ahora vamos a esperar a que cambie solo el color con el menú sofreír. Cuando ha cambiado el color de la carne, le echamos 1/2 cubilete de vino blanco y dejamos que se evapore un minutillo el vino. Cuando haya pasado el minutito para que evapore el alcohol, le dejamos echar 1/2 kilo de macarrones. Le vamos a echar un poquito de orégano, una cucharadita. Le vamos a añadir 500 gramos de tomate triturado y 600 de agua. Y ahora vamos a cambiar el menú para que cocine. Ahora programamos. Seleccione un menú. Freír. Turbo. Cocina a vapor. Guiso. Guiso. Ajuste el tiempo de cocción. 5 minutos. Temperatura 180. Uy, ¿qué me 180 pasa? Grados. Y media presión. El proceso de cocción comienza. Ahora a esperar cómo salen nuestros macarrones deliciosos. Le acabo de quitar la tapa y así quedan nuestros macarrones en un plis-plas. Quedan jugositos y muy ricos. Vamos a emplatar y enseño el plato. Aquí está terminado nuestro plato. Rapidísimo, huele muy bien y está muy rico. Espero que os guste la receta. Le deis un like y os suscribáis a mi canal.